Florence Nightingale recibió el nombre de su ciudad natal en Italia en 1820. Nacida en una familia acomodada, no se esperaba de ella más que la habilidad para encontrar marido. Pero contra todo pronóstico, Florence Nightingale acabó siendo una pionera de la estadística aplicada y fundó la primera escuela de enfermería. Cuando la joven Florence anunció que quería dedicarse a cuidar a los enfermos y a estudiar matemáticas, todos se opusieron. En aquella época, la enfermería se consideraba una profesión sin ningún prestigio y las matemáticas un área reservada para los hombres. Después de su formación, Gran Bretaña solicitó la ayuda de Florence en el frente de la Guerra de Crimea, una masacre histórica en la que perdieron la vida 1 millón de personas. Florence y otras 38 enfermeras voluntarias fueron las primeras mujeres en servir oficialmente en el ejército. Su trabajo fue aplaudido por la prensa y el público. La imagen de Florence recorriendo los pasillos de camas con una pequeña lámpara se convirtió pronto en un icono del candor y el esfuerzo de las abnegadas patriotas. Mientras tanto, Florence hacía mucho más que atender a los enfermos. Tomaba notas y estudiaba la evolución de los soldados hospitalizados. Se dio cuenta de que había un gran número de soldados que morían debido a enfermedades infecciosas como el cólera o el tifus. Estas muertes ella creía que podrían ser evitadas. Después de la guerra, Nightingale solicitó una audiencia con la reina Victoria para convencerla de la necesidad de aplicar medidas de higiene en los hospitales militares. Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, o más que mil datos estadísticos en este caso. Para convencer al gobierno que había que aplicar reformas, pensó que lo mejor era mostrar los datos gráficamente y no en tablas como era lo habitual. De este modo, creó el diagrama de la rosa, ahora conocido en matemáticas como diagrama del área polar. El diagrama de Nightingale representa las causas de muerte de los soldados británicos a lo largo de 2 años de guerra. Cada año se representa en un círculo dividido en 12 sectores del mismo ángulo, y cada sector tiene un radio distinto que va en función del dato que se representa. Cuando el dato sea grande, el radio será grande y viceversa. Dentro del mismo sector se pueden representar varios datos, como en este caso que se representan las defunciones por causa. Las áreas azules simbolizan las muertes por enfermedades infecciosas, las rojas muertes por heridas y finalmente las negras muertes por otras causas. A la derecha se puede apreciar fácilmente que la espiral de muerte crece y que la mayoría de los soldados fallecieron debido a infecciones. A la izquierda, una vez aplicadas medidas de higiene y saneado del entorno del hospital, las muertes van decreciendo hasta limitarse casi totalmente a los heridos en combate. Con este gráfico, Florence Nightingale demostró que la proporción de muertes por enfermedad decrece si se adopta una serie de medidas de higiene en el hospital. Este documento, que en principio debía ser solo para los ojos de la reina, fue filtrado y gracias a la presión popular se abrió una investigación oficial. Muchas de sus medidas preventivas para evitar infecciones hospitalarias fueron puestas en marcha y acabaron por salvar la vida a millones de personas. Desde la perspectiva de la estadística, el diagrama de la rosa fue algo muy novedoso. Hasta aquel momento, los gráficos más comunes eran de barras o de sectores, y solo con una o dos variables. Esto abría nuevas posibilidades para comunicar relaciones estadísticas mucho más complejas. Además, Florence Nightingale abogó por un uso social y aplicado de las matemáticas. El trabajo de Nightingale todavía afecta a la manera en que organizamos nuestros hospitales, al registro de datos médicos y también a la estadística en sí. Su enfoque se puede aplicar incluso a las amenazas que hoy en día pesan sobre nuestras vidas. Sin embargo, su manera de ver la estadística requiere más que una relación casual y distante con los datos. Reflejar algo tan trágico como la pérdida de vida humana en el papel debe hacerse no solo con gran conocimiento estadístico y matemático, sino con responsabilidad. Precisamente por esto es un modelo a seguir para quienes nos dedicamos a la estadística. Gracias a ella sabemos que recolectando datos sobre asuntos relevantes, con diligencia, cuidado y pasión, podemos cambiar el mundo a mejor.